Vamos rápido a exteriores para entablar comunicación telefónica con Walter Villegas, que está del otro lado. Adelante, Walter, te escuchamos. Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos aquí, bueno, en Los Julianitos, disputando la 10ª edición, donde se están jugando algunos partidos. Si le parece, vamos repasando lo que se ha jugado en el día de hoy, sí, correspondiente al miércoles. Para eso también lo tengo al profe Claudio Francisco, a quien le voy a preguntar. Bueno, primero que nada lo voy a saludar y que nos cuente el balance de estos 7 días, ¿no? Ya de iniciado los Julianitos. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes para Claudio el futuro. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Sufrieron un poquito las inclemencias del tiempo, se tuvo que suspender uno de los días. Hoy, por suerte, se están recuperando todo, va, como dice, todo marchando sobre el riel, ¿no? Por suerte, la lluvia no se ha hecho más presente, Claudio. Y sí, viste que este año por ahí ha sido todo medio raro, una ciudad que no está acostumbrada a que precipite tanto y resulta que día por medio, o sea, todos los días estaba lloviendo, así que hemos vuelto a la normalidad. Y bueno, está bien, los chicos pueden correr contra la flor. Bueno, ¿tiene ahí anotado a mano? A ver si lo pongo en riesgo, ¿no? Si tiene anotado los resultados de hoy día para ir compartiendo con la gente. La actividad comenzó, le contamos a la audiencia a las 16 horas. Y bueno, el profe Claudio Francisco nos va compartiendo los resultados que se han dado hasta el turno de las 19. Bueno, 2008, el ganó 0 a Centro Formativo, ese fue el de la 16. 17 horas, también en 2008, el Molino le ganó, perdió 2 a 1 con Tricolores. Y correspondiente a la categoría 2010, San Luis le ganó 1 a 0 a Quiroga. En el último turno, que se disputó a las 16 horas, Constitución le ganó 1 a 0 a la Isla y empataron Pedal y Rincón 0 a 0. Bueno, muchas gracias. Claudio, los presos acá, así lo conoce a Matías Valentín, uno de los árbitros, porque también hablamos recién con los organizadores y por supuesto también queremos sacarle un concepto a los árbitros. Lo aprovecho, Matías, que nunca le han hecho le hagan nota, así que yo, bueno, ¿cómo le va, Matías? Estamos en vivo para Cracker Futuro, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la gente. Pero cuénteme un poquito las sensaciones, porque contamos, los chicos viven esa linda experiencia. Pero como árbitro, ¿no? No es la primera vez que dirijo, sí. Es la segunda, es por suerte, gracias a Dios. Por lo menos todo lindo, muy lindo torneo. ¿No tiene expectativa el árbitro a la hora de venir a dirigir los Julianitos? No, contento. Muy contento. Eso, me gusta este tipo de torneos. Más que nada dirigirlos y también que sea dirigir los Julianitos. Me gusta mucho. Va finalizando también la actividad de la liga y también está bueno por la continuidad también. Gracias a Dios, sí. Fue un año, creo que, muy positivo para lo que ha sido los árbitros, más que nada de lo que es ASDA. Un año muy positivo para nosotros porque, bueno, gracias a Dios nos dieron las cosas y, bueno, gracias a Dios, contento. Muchas gracias, Matías. No, gracias a usted. Bueno, le sacamos un concepto y acá lo aprovechamos a la gente de Pacífico también, uno de los pocos equipos junto a la gente de Malargüe que ha venido a participar del torneo de la 10ª edición de los Julianitos. Bueno, nuestro aquí en acá, recién llegamos a jugar donde digo, por lo menos el miércoles pasado muy bien, así que genial. Bueno, ¿y qué te ha parecido el torneo, la primera vez que participas, no? Acá en Pedal, sí, la primera vez. ¿Y ustedes tienen también un lindo torneo que hacen por febrero, ¿no? Febrero, ¿no? Sí. Febrero, la Lovea Cup, el 19 al 22, muchas provincias vienen, 21 y confirmadas, así que un torneo grande. Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos equipos se han hecho presentes aquí en los Julianitos? Con 3 categorías. 2011, 12 y 13. Me imagino que contento, chico, ¿no? Por viajar y poder vivir esta experiencia, que más que vea el resultado, no deja de ser una linda experiencia. Por lo menos, muy contentos los chicos, o sea, la 2013 es la primera vez que viaja y re contentos los chicos. Buen viaje una vez que jueguen y buena estadía, piensa. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de la gente de
de Alvear, representando a Pacífico, que se ha hecho presente. Así voy a hablar con, seguir a la palabra de los protagonistas, voy a hablar con Nair Arena, que nos quiere hablar. Venga, venga, Nair, quiero que preguntarle, porque usted creo que es la primera vez que ha tenido la posibilidad de disfrutar de los fulianitos como árbitro, y también tiene a su hijo jugando, ¿no? Pero me imagino que qué linda esa experiencia, ¿no? ¿Qué sensación te ha generado los fulianitos en sí? Buenas tardes, Nair. Hola, buenas tardes. La verdad que es una experiencia hermosa, es la primera vez que me toca, de los años que está el guayanito, arbitrar a los niños, aparte de los niños. Así que una experiencia hermosa, bueno, y esperar que termine todo bien. ¿Te venías desde afuera, acompañado desde afuera de la tribuna? ¿Es así? ¿Hoy te toca ser, en cierta forma, responsable, no, de impartir justicia? Sí, la verdad que seguido siempre voy, iba a la cancha antes de ser árbitro y iba bastante seguido a la cancha, así que ahora me toca verlo desde adentro, pero la verdad que ¿Cómo va ese referato femenino que ha crecido mucho? Siempre hacemos mención a eso. Me imagino que están muy contentos, ¿no? Tener la experiencia no solo de dirigir primera división del fútbol sanrafeleño, sino también haber podido salir a ser asistente del torneo regional. Me imagino que muy contento con ese avance de la rama femenina en el fútbol. Sí, específicamente en eso, feliz, porque bueno, llevo muy poco tiempo lo que es el arbitraje, así que no me puedo quejar. Realmente he tenido bastante experiencia, o sea, bastante partidos. Pude salir de dos veces al federal femenino, en la cancha de Godoy Cruz, y eso, bueno, me tocó por regional la amateur de varones en la cancha de Vallofé, así que feliz por lo que se me está dando, lo que es la rica. Gracias, Naira, seguí disfrutando de los cuyanichos. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Bueno, Naira Arena, uno de los héroes, le sacó un concepto a Silvia Perafán. Silvia, en el caso tuyo también, primera vez dirigiendo los cuyanichos, ¿qué sensaciones? Buenas tardes. Feliz porque me gusta mucho dirigir los niños y antes venía, los primeros que se organizaron vine con mi hermana que jugaba antes, pero bueno, ya crecí, así que bueno, me toca estar del lado de la vitra. ¿Contento con este avance, lo que le decía recién a Nair, contento con el avance de la rama femenina en el fútbol? Sí, la verdad que sí, y somos un grupo unido, así que hemos logrado muchas cosas juntas, y no solo en lo físico, sino como grupo, así que estamos muy felices. Felicitaciones, seguir trabajando. Gracias igualmente. Bueno, ahí estaba la palabra de Silvia Perafán, buscando la palabra de los protagonistas. Tres partidos que seguramente enseguida van a estar reflejados en la página de Crack el Futuro, definiendo clasificado en séptima división. Fue empate entre Deportivo Argentino y Academia, entre Deportivo Argentino y Tricolores, fue 1-1. En sexta división fue triunfo de Tricolores, que le ganó 1-0 a Deportivo Argentino, y en quinta estaban jugando en este momento en la quinta división de Deportivo Argentino con Tricolores, buscando la clasificación el equipo académico en quinta división. Bueno, hay que decir que ayer logró la clasificación en séptima división el equipo de Pilares, a quien felicitamos. En séptima división venció 3-1 al Deportivo Gucci, y de esta manera se adjudicó la zona para jugar las finales estipuladas para el 27 de diciembre. Creo que es 27 o 28 de diciembre, no estoy bien seguro en este momento, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Habrá partidos también el fin de semana que empieza a definir a los clasificados. Justamente mañana hay un par de partidos que se van a jugar, y por supuesto todos los resultados estarán reflejados en la página del Crack del Futuro. Señora Laura Olguín, agradezco por la comunicación. Bueno, tuvimos ahí un inconveniente al principio que no podíamos comunicarnos, problema con la señal telefónica, así que si le parece le damos tiempo para que pueda cerrar con quienes hacen posible, ¿no?, Crack del Futuro, que son nuestros oficiantes, así que yo le agradezco. Ya el próximo miércoles, seguramente ya terminan los cuyanitos, estaremos ahí en estudios para hacer uno de los últimos programas de Crack del Futuro, para ir contándole los goleadores, las vallas menos vencidas de cada una de las divisiones, y por supuesto los campeones, aquellos que se consagren en cada una de las divisiones del fútbol sanrafarino. Así que muchas gracias por el aguante, Laura, y nos reencontramos el próximo miércoles, ¿le parece? Así será, que tenga buenas tardes, hasta el miércoles. Chao, Laura. Estaban escuchando a Walter Willy Villegas con la información del fútbol local en Crack del Futuro, y bueno, él estará nuevamente con ustedes el próximo miércoles.